Buenos días, espero que todos estén teniendo un maravilloso día. Son como las 12 del mediodía. Ahorita vamos a salir, mis hijos y yo. Vamos a ir a un evento que es de unas camionetas. Mis niños están bien emocionados, así que nos vamos a estar yendo en mi carro azul. Él les gusta mucho irse en este carro. Falta una lavadita y me van a ayudar mis niños. También invité a mi hermano Eric para que nos acompañara, así que vamos a ver si va también. Mande, papá. Car wash is currently closed. Please come again. Oh, man, está cerrado este. Lo vamos a poner en el otro lado. Allá en aquel. Oh, Ziki. Here he comes. Cállense, vamos a sacar el carro. Ahí viene ya. Llegó bien rápido. Tengan, ustedes van a sacar las llantas. Tú me vas a ayudar a sacar el car, papi. Ten. ¡Betsy! Acabamos de darle su lavada al carro, miren, así quedó. Le pusimos brillo a las llantas. Aquí está. Ya estamos listos para ir. Los niños se pusieron a jugar, miren, ahí andan. Listo. ¿Ya? ¡Vámonos, niños! Pues ahorita vamos a pasar a poner gas, porque nuestro carro ya está abajo en gas. A este carro lleva lo que es el E85. Vamos a comprar algo de tomar. Agárrense un agua. ¿Quieren un Gatorade? ¿Rojo? Okay. Tuvimos que venir a buscar un estacionamiento bien lejos del parque, pero como que ahora está bien para caminar. Está súper lleno, miren. Aquí es donde encontramos un estacionamiento y mi hermano encontró otro aquí, este lado. Así que no estamos retirados nosotros. Pero sí, el parque nos queda como unos 3 minutos, 5 minutos caminando. Mira, este carro viene de Nuevo León. El día de hoy estoy sola aquí en casa. Mi esposo y mis hijos se fueron a pasear y yo me tuve que quedar a casa a terminarles el video de la decoración de otoño. Así que ya para ese entonces ese video ya va a estar aquí en YouTube. Pero bueno, pues ya terminé con eso y ahorita me voy a ir a la tienda. El día de hoy tenemos una fiesta de cumpleaños y ahorita voy a ir a comprar regalo antes de que se nos haga más tarde. Wow, miren nomás cuánto carro hay aquí en este shopping center. No sé si vienen todos del festival o qué, pero... Híjole, el día de hoy sí que está lleno. Bueno, ahorita voy a ver dónde puedo encontrar un estacionamiento. Aquí hay uno, pero no tanteo, no. Ni para... no. Me voy a ir de aquel lado. Ahí hay dos, allá se me hace más fácil para estacionarme. El día de hoy la prima de Josué, Maggie, y su esposo nos invitaron a celebrar los 5 añitos de su niña. Entonces a ella la que le vengo a comprar un regalito y ya me ganaron los estacionamientos. Mi Elianita se quedó con mi mamá el día de anoche a dormir y parece que ella no va a ir con nosotros. Vamos a ver qué le podemos encontrar el día de hoy a Sammy. Voy a ver aquí lo que es la talla 5 y la talla 6. Y hay bastante talla 6, así que vamos a ver si le podemos encontrar una ropita bonita a Sammy. Encontré este set. Miren qué bonito. Y parece que este va a ser el tema de la fiesta. Minnie Mouse, entonces. A lo mejor sí se lo voy a llevar. Y es en su talla, miren. Iba caminando por aquí. Tengo aquí estas cosas y dije, pues si no... Ahorita me voy a poner a escoger y que voy encontrando este. Está bien bonito y luego me gusta que tiene el resorte. Voy a ver si puedo encontrar un libro que le podamos regalar que sea adecuado para su edad. Miren, hay muchos, pero ya son como para niños de la edad de Ezequiel. Entonces, ella como ya tiene sus 5 añitos, pues necesita libros más diferentes. Ay, miren este qué hermoso.
Viene con su trapeador, su escoba. Por este lado están todos los juguetes. Mis hijos han querido uno de estos. Les encanta jugar con estos. Voy a poner aquí. Vamos a ver si me decido en llevárselos. Miren estas pantuflas para Ezequiel. Yo me tengo que salir de aquí porque hay muchas cosas. Y todo les quiero comprar a mis hijos, pero no, miren. Este vasito, qué bonito. Me gusta. Les digo, está bien difícil venir aquí. Imagínense venir con los niños. Ahorita hay mucho juguete. De aquí en adelante se va a llenar las tiendas de muchos juguetes porque empiezan a llenar para lo que es Navidad. Miren lo que acabo de encontrar. Es un peluche y es un pan tostado con el aguacate. Este le encantaría a Elianita. Miren qué hermoso. Este es un carrito con la Barbie. Está muy bonito ese. Y luego viene el carrito que les llama mucho la atención. Oh, este también está bonito. La puede cambiar, miren. Trae para cambiarle los vestidos, los lentes. Esto es para mi Josuecito. A él que le gustan mucho los Legos. Es para guardar los Legos. ¿Qué precio tienen? $4.99. Andábamos aquí caminando, pasamos aquí un parquecito para que los niños jueguen, tienen resbaladillas. Aquí ya vinimos una vez cuando nos venimos en la bicicleta y que andábamos por allá en el monte. Pero sí, por mientras aquí los niños están teniendo un buen tiempo. Miren, allá andan, allá arriba. Ahí viene City. Ahí está Betsy y Isabel está por aquel lado. Miren esta aquí. Primero le traen lo que es la hamburguesita, la bebida, a la ventana. Miren esta camioneta, qué hermosura. Bien bonita. Fresas con crema. Los niños están bien emocionados por ese perro que está ahí. Miren qué grandote está. Vamos a verlo. Come on. Tiene ojos rojos. Miren qué perrote. Vénganse. ¿Quiere tomarse una foto con él? Miren qué grande está este perro. Está de grande como tú. Bueno, ya salí de la tienda y hice las compras. Lo bueno que sí pude encontrar el regalo. No me acuerdo si mi esposo me dijo que la fiesta es a las 5 o a las 6. Pero ahorita llegando a la casa, pues me voy a cambiar y me voy a dar una peinadita porque estaba dejando que mi cabello se me secara y ya se secó. Y bueno, pues, al último, y sí le compré a mis hijos estos rompecabezas que ellos me han pedido mucho. Y vamos a ver qué tal. Este costaba un poquito más que el otro que les enseñé. Viene como para construir unos carritos y no sé qué tanto. Así que espero que sí les guste a los niños. Ahora sí, ya nos vamos a ir. Vamos a prender el aire a todo lo que da. Que nos pegue porque está caliente. No sé qué está pasando con mi teléfono, que cuando me mandan mensajes no me alerta. Y ahorita ya para irme, Josuecito me mandó un mensaje del teléfono de su papá que decía que había visto un perro que estaba alto, que le llegaba a su pecho o algo así, y me dio mucha risa. Ya acabamos de recorrer aquí todo el parque. Miramos de todo tipo de camionetas. Los niños se divirtieron mucho. También hasta les tocó jugar ahí en el parque. Vamos a estar pasando a comer al Canes. Los niños ya traen hambre, yo también traigo hambre. Le voy a preguntar a mi esposa si quiere que le llevemos. Vamos a estar comprando ahí un poquito.
le voy a entregar a los niños lo que les compré el día de hoy. Este es para los tres, para que compartan, porque a los tres les gusta. Una, dos, tres. Para los tres, Eli, Chachi y Eli. ¡Ay, papi, no me aplanes! ¿Sí? ¿Qué se dice? De nada. Sí, mi amor. Sí, en la biblioteca lo tienen, en la library. Pues ese es de ellos, papi. Pero este ya va a ser para ustedes. Ten cuidado, Josh. Magnets. Miren, estos son los juguetitos que les gusta. Son unos juguetes de imán. Y aquí viene el carro. Solamente viene con un carro, así que van a compartir, ¿ok? No los quiero que peleen. Ezequiel, comparte, ¿ok? No puedes pelear. Ten. No es el carrito. Y todos son imanes. Aquí conmigo, miren quién anda aquí, una traviesa que se llama Tatita. ¿Mande? Le voy a dar un snack. ¿Quieres un snack? ¿Sí? ¿O una zanahoria? Oh, tengo manzanas también, Rosita. Vamos a darte manzanas. Le voy a dar unas manzanitas a Rosita, pero primero hay que lavarnos las manos. Antes que se me olvide, también voy a prender la máquina aquí que lava los trastes, porque en la mañana cuando almorzamos la llené de trastes y ahora sí ya está lista para que los lave. ¡Cool! ¿Qué es esto? Un spaceship. ¡Oh, qué nice! Ahora sí me voy a empezar a listar. Ya tiene tiempo que no uso lo que es la pinza para lasear. El día de hoy me voy a hacer unas ondas. Y no sé si les había contado a ustedes o no, pero mi cabello ya necesita un retoque. Estoy muy indecisa si pintarme mi cabello de un solo color o si volver a retocarme mi cabello del color que lo traigo. Ahorita no me gusta para nada porque no sé si ustedes puedan ver, pero tengo así un color como anaranjado y no me gusta. No estoy muy segura qué quiero hacer. Me voy a decidir por un color café o voy a hacerme mi retoque, pero eso lo tengo que hacer ya pronto. Mis hijos siguen jugando. Miren, aquí estaban jugando con sus soldados. Pero ahorita ya andan allá en la sala. Aquí están en la sala jugando, aún con los juguetes. Son las 7 de la tarde y ya vamos en carretera con rumbo hacia el cumpleaños de la hija de mi prima, Maggie. Y mi esposa aquí ya va preparando el regalo. Mis hijos vienen acá atrás, vienen ellos bien cansados. Para mí que Isabel y Ezequiel ahorita ya van a caer. Qué bonito vestido mi esposa trae. Estamos celebrando lo que es la independencia de México. Muchas felicidades a todos nosotros los mexicanos. Se me lo compró mi esposo hace 3 años en México. Como tengo unas libras de más, como que ahorita me queda mejor. No se me mira tan ancho. Entonces me gustó bastante. Es la única bolsa que tenía que está lo suficiente grande para el regalo. Miren qué bonito quedó el vaso. Dice aquí Sammy. Aquí está el regalote que llevamos, miren. Vamos a parar con este tráfico. Yo pienso que algo se está quemando. Si miren aquí todo este humo, ya se mira que están los carros de emergencia y huele, ¿verdad? Digo a mi esposo que se salga aquí, se vaya por las calles, pero no. Se va a salir igual. Sí.
Ya estamos a punto de llegar, estamos a un minuto. ¿Estás cansado? Llegando a la fiesta y luego nos sirvieron la comida, les cuento que Maggie y Joshua hicieron un muy buen trabajo. Para mi parecer, era como si fuera un buffet porque tenían de variedad de comida, diferentes salsas y todo estuvo muy rico. Así que si quieren ver más de la fiesta, vayan al canal de Maggie Vlogs. Allí pueden ver el proceso de cómo se alistaron, la comida que cocinaron. Ya nos vamos, estuvimos aquí un buen rato, son ya casi las 11 de la noche. Y estuvimos platicando con la familia, nos divertimos, los niños se divirtieron, hasta lloraron. Pero pues, tuvimos un buen tiempo, yo vengo bien lleno. Muy rica la comida. Muy rica la comida, el pastel y todo. Un buffet, ¿verdad? Bien bueno todo. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Para acompañarnos, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos. Espero y todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un día más conmigo. El día de hoy vamos a comenzar un día juntos. Ya por la mañana llevé a mis hijos a la escuela. Pues ahorita Ezequiel y yo nos vamos a ir a la tienda de comida. Bueno, antes de irnos a la tienda de comida, voy a estar abriendo esta cajita que me ha mandado Teddy Blake. Anteriormente ya he trabajado con Teddy Blake. El año pasado me mandaron una bolsa hermosa, un color verde militar. Este año me mandaron una nueva bolsa, la vamos a abrir juntos. Vamos a estar cambiando las cosas de esta bolsa que actualmente es la que uso a la bolsa nueva. En la pantalla les voy a estar dejando las redes sociales de Teddy Blake, al igual su página web. A lo mejor y les gusta el estilo de esta bolsa, pero no les gusta el color, vayan allá porque ellos tienen muchos colores de que escoger. Diferentes estilos de bolsas. Pequeñas, grandes, maletas, tienen de todo. Me voy a acercar con ustedes para que miren bien. Qué preciosura de bolsa me ha mandado Teddy Blake. Este color es el color café y a mí me encanta este color en zapatos y en bolsas. Siento que es un color muy fácil de combinar. Viene con la correa. También se puede usar como bolsa de mano, así que tienes dos opciones. Por dentro están bien amplias las bolsas, tienen bastante espacio, miren. Las bolsas de Teddy Blake son hechas en Italia con piel italiana, así que huele bien rico. Las bolsas son muy resistibles y no pierden su forma. Las bolsas de Teddy Blake son de buena calidad. Son comparadas con bolsas de diseñadores muy conocidos. La única diferencia es el precio de cada bolsa. Es muy bajo en comparación con las bolsas de diseñador. Les animo a que vayan a la página de teddyblake.com a ver todas las bolsas, todos los accesorios que ellos tienen. Vamos a empezar a cambiar las cosas. Y en la pantalla les voy a estar poniendo un código de descuento para que se vayan a ahorrar $30. De hecho, ahorita Teddy Blake está teniendo un 60% en sus bolsas, así que ese 60% más los $30 de descuento va a ser una buena promoción para ustedes, así que vayan a aprovechar. Ya tengo mi bolsa nueva y ahora sí es hora de irnos a la tienda. Vamos a la tienda de Walmart y aquí es donde voy a comprar la comida en este día. La mañana es el mejor tiempo para venir a las tiendas porque están bien solas y uno hace las compras bien a gusto. Me gusta mucho venir en la mañana. Come on, métete. ¿O vas a caminar? Calabaza. Están a $4.58 cada calabaza. Están mis planes en estas semanas que viene empezar con los cuartos de mis dos varoncitos. Pasé a ver las colchas. Tienen estas colchas que son para niños y para niñas. Está esta,
que este va a ser el tema de Josué Isael. Miren, vamos a estar usando así pues cositas de deporte, ya que le gusta mucho a él. Esta está a $15. Lavar antes de usarla. Viene con... Oh, ok. Miren, viene la colcha para las almohadas y también lo que es las fundas. ¡Ey! Tú te estás portando mal. Vámonos, papi. Mira, estos bloquecitos de cera que uso mucho en la casa. Este huele bien rico. Huele muy rico. Este. Me voy a llevar este. Este. ¿Ese de qué es, pa? Ay, ese quiero. Me tenía bien cerquitas. No sé qué tanto grabó ese pie, pero... ese huele rico. ¿No? No compro las ceras. Me aseguro de comprar bastantitos porque es lo que siempre me pide mi esposo. Dice, yo quiero que mi casa huela rica. Ese es como un requisito que él le gusta. Que estos son los que vamos a comprar. Llevo bastantitos. Bueno, ese aquí me puso unos extra aquí. Miren, todos estos no. Voy a llevar una lata de calabaza para hacer una crema para el café. Que vi en Instagram. Esta receta que vi se mira bien rica y es como más saludable con menos ingredientes. Mirando esas latas de calabaza se me antojaron mucho ya los postres. Los postres que hacemos en la temporada de Acción de Gracias. Pues primeramente Dios, a celebrar en mi casa con toda la familia. Así es como llevamos el carrito. Ya con la comida, vamos a poner estos panes aquí porque se me van a hacer feos. Pero bueno, sí, más que nada llevo mucha fruta, verdura y cositas que ya nos hacían falta. Ya estoy en casa y ahora sí me voy a poner rapidito a guardar todas estas cosas. Casi termino, ahorita lo que voy a empezar a guardar son las cosas de la despensa. Mi esposo hace unos meses me construyó esta despensa. Partí cuando yo estaba aquí organizando todo, cuando compré los contenedores, estos de plástico. Y hasta ahorita el sistema que tengo está funcionando muy bien. Algo que me gusta es que cada vez que voy al mandado, llego a casa y es bien fácil para guardar todo. No le tengo que andar buscando su lugar. Otra cosa que me gusta es que es bien fácil para yo darme cuenta cuando algo ya se va a terminar. Ir a recoger a mis niños, son las 3 de la tarde. Hola, mami. Hola. Hola, Chachito. Mis hijos llegaron a casa a jugar con los gises que Ezequiel me pidió el día de hoy. Mi esposo acaba de llegar y ahora vino con esta traila. Lo estaba esperando aquí a ver si quiere que me quito, si va a poder. ¿Qué? Ya me siento cansada, ya me están empezando a doler los pies. El día de hoy tengo que lavar ropa de color, pues... Al principio tenía poquita, pero ahorita había más en el cuarto de los niños, en mi baño, ropa sucia, entonces ya se me hizo más o menos. Pero bueno, miren, aquí ya tengo una ropa doblada, pantalones, toallas. Para cenar estoy preparando una masa para hacer unas tortillitas a mano. Aquí en la pantalla les voy a dejar el nombre de la masa. Aquí está. El día de ayer
Hice poquitas para probar a ver qué tal estaba la masa y sí, está bien rica, así que ahorita les voy a enseñar cómo quedan, se las van a antojar a ustedes. Está mi niño Ezequiel, como siempre, ayudándole a su mamá. Bueno, ahorita está golpeé y golpeé la masa, pero él también se pone a hacer sus tortillas. Mientras hacía las tortillitas, se me vino la idea de hacer unos taquitos, pero con tortillas a mano, para la cena que le vamos a hacer a Josuecito. Él cumple en octubre. Nos vengan a acompañar la familia, sus primitos. Y ya se me metió la idea de hacer esas tortillas. Si alguien ha hecho tortillas para una fiesta, déjenme un consejito que me pueda ayudar. Así para que no se me haga tan pesado. Estoy pensando en hacer unos taquitos, tal vez de res o de al pastor, unas cuantas salsas, unos frijolitos charros y las tortillas hechas a mano. Yo creo que va a estar delicioso. Ya la cena está lista. Mi esposa preparó lo que es un choricito con huevo, los frijolitos negros. Vamos a estar acompañando con un quesito fresco y también aguacate, chiles en vinagre, de maíz, a color amarillitas. Ah, huele tan más rico. Vamos a hacer un taquito ahorita. Está riquísimo esto. Estas son las últimas tortillas que quedan, miren. Hice como unas 15 y se acabaron todas. Yo voy a empezar a limpiar aquí los platos y alistarnos, porque ahorita nos vamos a ir a la iglesia. For my dreaming, 'cause I don't want my heart to bleed. So tell